Se siente el estrés de la semana. Enfermito, pero ahí vamos, siempre. Hi, how are you? Hello. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. How are you doing? Fine, thank you. And you? Great, awesome. Thank you for asking. Here, I'm checking. You've been working on the platform, and that's excellent. Okay, so have you have any inconvenient or any problem with the platform? Yes, only the problem that I told you. Only this. Okay, but we solved it, right? Ya se solucionó, ¿verdad? Yeah. Okay, perfect. I will finish. And about the listening, con el listening hay varias cosas que pueden suceder. A veces cuando son listening, ya con solo darle ahí al pero me quiero buscar uno de listening. Ay, no sé cuál será. Ay, con los listening hay varias cosas de que pueden suceder y hay varias formas de hacerlos. Creo, a ver, acá creo que está el de las... Este creo que es listening. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Vamos a ver, creo que ya quizás van a ser poquitos porque, bueno, apenas son las 8:01. Vamos a esperar que se sigan conectando más. Dice que es difícil porque no teníamos esto. Este es listening, creo. Cuando es listening, a veces funciona con solo darle clic acá, en reproducir. Ajá. Pero si eso no funciona, tienen que hacerlo acá. Darle clic ahí y los manda a esta ventana externa. Cuando los manda acá, le da acá, reproducir. Si eso no funciona, le da acá, descargar. Y ya descarga el audio en su computadora y luego lo busca y lo escucha desde ahí. Esas son tres maneras en las que puede hacer el listening. Esta tercera forma fue la que hice en uno que me estaba complicando. Pero ya el siguiente, pues no lo hice así. Sí, es que a veces se puede de esas tres formas. Si no funciona la 1 o la 2 que es acá, entonces le damos acá a descargar el audio. Y ya se lo descarga en su computadora. Y ahí le queda en la computadora. Bueno, ya es porque en mi teléfono veo todo y hago los noticias. Sí, entonces, a veces en el teléfono es un poquito diferente, ¿verdad? Y se complica un poco más. Sí, se complica la... La computadora es mucho más fácil. Sí, definitivamente. De hecho, no, porque yo no he tenido que descargar y no he tenido que hacer ningún otro. En ese caso, vea, no he tenido que hacer otra descarga o algo así, sino que es un solo mentira poder hacerlo. Entonces, no se me ha complicado mucho. Okay. Tal vez en algún momento... Sí, si le llegara a dar problema más adelante. Ajá, ok. Bueno, qué bueno. ¿Puedo ejecutar esa forma? Sí, sí. Sí, por eso les comentaba que el listening en algunas ocasiones da ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, es lo que podemos hacer para poder escucharlo. Igual cualquier cosa, ¿verdad? Para todos, gracias por conectarse. Cualquier problema, ahí estamos. Cualquier ejercicio que les salga mal, a veces son detallitos pequeños y es fácil de solventar, ¿verdad? Si no es nada técnico así como grave, entonces les podemos ayudar. Y ya si es técnico, ya es con los chicos de administración, que creo que Jason es el que está más, u Oscar. Pero ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso del video que no pudimos ver ayer, que era este de acá, negative and yes, no questions with be. Lo vamos a ver porque sí lo vamos a necesitar para completar un ejercicio. Lo vamos a hacer clic acá. Ok, aquí está.
So let's watch the video and then we're going to complete a couple of exercises so you can practice it better. Hi everyone. In this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, so this is kind of review, right? And we're going to practice in this presentation I have for you. Let's start. Let me make it bigger. Wow, we are in the middle right now. It's not class number 8. It's meaning that we are just 8 classes from finishing the module. Okay, as you could see on the video, we're talking about negative statements and yes, no questions with B. That's what we're going to practice. And first, we can practice pronunciation. What happened here? Okay, we can practice pronunciation. Let me see what's working. Okay. As you can see here, this is the same chart that we have in the platform. Okay, and this is explaining us how to form negative statements and yes, no questions with me, que es casi de los primeros temas que vimos en la sección 1. Right, estábamos viendo cómo hacer oraciones negativas con el verbo to be. También ya estudiamos cómo hacer yes, no questions con el verbo to be. Es prácticamente lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Recuerden, para hacer una oración negativa, como vieron en el video, primero vamos a escribir el sujeto, luego el verbo to be, am, is, are, luego not,
y luego un complemento. Para la pregunta es al revés. Primero va a ir una forma del verbo to be, am, is o are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y luego ponemos el sujeto, luego algún complemento y al final el signo de pregunta. Y en las respuestas cortas siempre vamos a incluir el verbo to be en alguna forma, ¿verdad? We can start practicing pronunciation. You can repeat at home. Let's try with the sentences first. I'm not from New York. I'm not from New York. You're not from New York. You're not late. You are late. She's not from Russia. She's not from Russia. He's not from Italy. He's not from Italy. It's not English. It's not English. We're not from Japan. We're not from Japan. You're not early. You're not early. They're not in Mexico. They're not in Mexico. And also remember that we decíamos, también vimos cómo se puede contractar en negativo. Básicamente son dos formas de hacerlo que ya las habíamos visto también. Okay, now let's practice the yes, no questions. Let's repeat. Are you from California? Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is he from Chile? Yes, he is. Is he from Korean? Yes, it is. Are you from China? Are you from Canada? Yes, we are. No, they are not. Okay, now it is time to practice. We are going to put this into practice in this part. Remember that this is a conversation. Vamos a ponerlo en práctica acá en esta parte. Okay. Recuerden que esto es una conversación, entonces tienen que ir como releyendo y analizando, seguirle el hilo a la conversación para que puedan de esa manera contestar. Son cuatro conversaciones. Quiero mover esto para ver si son cuatro conversaciones. Quiero ver si puedo poner esta barrita aquí arriba para que no nos estorbe. Ay, no puedo. No, lo voy a hacer más pequeña. Okay. Acá en esta conversación van a ir completando. Por ejemplo, leemos la primera, dice Hiroshi. Hiroshi es el nombre de una persona. Y luego le hace la pregunta. Are you and Maiko from Japan? ¿Qué sigue aquí donde dice yes, we? We are. Exacto. Yes, we are. Y luego ustedes tienen que ir como siguiendo el hilo en la conversación y completar los espacios en blanco. Lo que pueden hacer es igual, ¿verdad? Tomar un screenshot o una foto con su teléfono y completar el ejercicio en su cuaderno. Y luego vamos a chequear las respuestas. Y vamos a contestar.
tratemos de completar las conversaciones y luego son tres conversaciones. Have you finished? Or not yet? Yes. Okay, I heard one yes. And the no. Rest? No, yet. Okay, you still have time? Todavía tienen tiempo.
it's time to check your answers. Are you ready to check the answers? Yes, teacher. Yes. Okay, I'm going to show you the answers and then you tell me if you have the same answers or if you have a different one. Okay, here we have the answers. Okay, we have a first one. It says Hiroshi, are you and Maiko from Japan? And the answer, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are from Kyoto. And then Kyoto. Kyoto, uh-huh. Kyoto. Kyoto. Yeah. Kyoto. And then it says, is Laura from the U.S.? No, she's not. It's not. No, she's not. She's from UK. She's from UK. York, okay. Is she from London? Is she from London? Is she from London? Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from UK originally. Yes, she is. But her parents are from Italy. Her parents from Italy. They are not from the UK original. Is Laura's first language Italian? Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. No, it's not. It's English. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. No, they are from Brazil. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. From Brazil. No, I am from Peru. So, is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Yes, it is. Okay. Do you have the same answers? ¿Tienen las mismas respuestas o había algo diferente? Hello. ¿Tienen las mismas respuestas o hay algo diferente? Yes, teacher. Yes, we are. Yes. No, you have the same. Okay. Si hay alguna en la que tengan duda o me dicen no, yo no la tenía así, mira, porque es azar, lo podemos ver acá. ¿No questions? No. Question. Okay, so we're going to practice the conversations. Remember that there are three conversations that we can practice. And remember also that English is a practice. The more you practice is better. Entre más lo practican es mejor. Entonces, y los felicito porque son muy participativos y siempre que lo llevo a buscar en los grupos están haciendo lo que tienen que hacer, practicando. Entonces, solo voy a poner en grupo para que practiquen las tres conversaciones. ¿Tienen alguna pregunta antes de que los ponga en grupo de vocabulario o pronunciación? Kyoto. 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 She's from the UK. UK is United Kingdom. ¿Puede decir así? El Reino Unido se dice United Kingdom. Oh. Usualmente se pone abreviado UK. La palabra es como bien larga, ¿verdad? United Kingdom, Reino Unido. Ok, thank you. Pero eso significa... ¿Sí? En la conversación 1
pregunta, are you from Tokyo? Uh-huh. Y responde, no, nosotros, creo que no, son. Mira. ¿Por qué responde así si pregunta en are you from? Ajá. Responde, porque okay. Arriba están hablando. Uh-huh. Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, por eso me gusta que este tipo de ejercicio, porque nos ayuda a hacer ese análisis, ¿verdad? Y a volver a hacer el repaso. Acuérdense que you significa tú o ustedes, ustedes. ¿Verdad? Según la conversación, está hablándole a dos personas, a Hiroshi y Maiko, ¿verdad? Entonces, si usted, póngase en el lugar de esta persona, si usted, a usted, o usted es una de estas dos, ¿verdad? Digamos que es, no es Maiko, sino que Gabriela, ¿verdad? Gabriela me preguntó. Sí. Ok. Digamos que aquí la conversación dice, Gabriela, ¿eres tú y Carlos de Japón? Yo le estoy preguntando a usted, Gabriela, por ustedes dos. ¿Eres tú y Carlos de Japón? Y usted me contestaría, yes, we are. Sí, nosotros somos. Por eso es que va aquí ese juego de como de el tú, nosotros. Ustedes, nosotros. Son ustedes. Okay. ¿Son ustedes de Tokio? Entonces usted me contestaría, no, nosotros no somos. Nosotros somos de Kioto. Uh-huh. Ok, thank you. ¿Sí? ¿Quedó claro, Gaby? Yes, thank you. Ok, excelente. Por eso quería ponerles este ejercicio y gracias por su pregunta. Pues eso es lo que tenemos que estar haciendo, como a veces, como analizando, ¿verdad? La pregunta. Ah, le está preguntando a dos personas. Entonces ellos responderían como dos personas. We. Uh-huh. Le pregunta you, ustedes. Entonces ellos responden, we. Uh-huh. ¿Hay algo otra duda? Any other question? No. No. Okay, no sé si ya tienen la fotito o la captura de las conversaciones. Yes. One, two, three. Son tres conversaciones, las van a estar practicando en grupo. Recuerden que no es solo que ya lo practiqué una vez y ya, sino que esta repetición también les ayuda, aunque inconscientemente se les va quedando la estructura y todo el relajo este. Entonces lo voy a poner ahorita en grupo para que practiquemos y practiquemos y voy a andar por ahí viendo los grupos también. Ok, remember, click join or unirse so you can get in groups and practice the three conversations. Buenas noches. Hola. Buenas noches, hola. Hola, hola. Sí, comencemos. Vaya, comencemos. Bueno, comienzo yo. Vaya, está bien. Vaya. Ajá, puede... Primero puede hacer la conversación 1, Wendy y Mario, la conversación 2, Jonathan y Alexis, y la 3 la pueden hacer Mario y Jonathan, y así pueden ir saltando para que todos hagan todas las conversaciones y ambos papeles, A y B. Perfecto. Uh-huh. Ajá, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're
We're from Kyoto. Okay. Is Laura from the USA? No, she's not. She's from the UK. UK. UK, UK. UK, UK. Se pasaron a la dos, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Las van a hacer todas de un solo o van a irse turnando? Conversación 1, 2, 3. Quizás todas de una sola vez y después cambiamos de pareja. Ah, ok, that's perfect. Bye. Continue then. Vaya. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura British language Italian? No, it's not. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, yes, it is. Okay, that's perfect. So, just remember that in here, in this word is first. 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 Es más E que I. First. 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 Okay. And then, it just, in here is Kyoto, como con R. Kyoto. Kyoto. And this Mexico. Mexico. No, aquí. Mexico. En Mexico. Ah. Hiroshi, Mexico. Bye. Yes. Okay. I will check another group. Voy a ir a otro grupo. So continue practicing. Okay. Then I'll get back. In. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, you're doing well. Just remember that in this word is first. Suena como más E que I. First. 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 Yes, first. Thank you. First. Okay. I begin again. Hoy Kevin, empieza. Después sigo yo, si gustan, y por último Gabriela. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Is Laura from the USA, the US? US. No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay. Okay. Seguimos. Yes, you're doing great. Lo están haciendo muy bien. I will check another group so you can continue practicing. Empecemos. Hiroshi. Okay. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh,
Where are you from, Tokyo? We are from Kyoto. Number two. Okay. Is Laura from the U.S.? No, she's not. No, she's not. She's from the UK. Is she from London? London. Yes, she is. Both her parents are from Italy. They are from UK original. Is Laura's first language Italian? No, it is not. No, it's not. It is English. And number three, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. How are you? Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. And so, is your first language Spanish? Yes, it is. Excellent. Si quieren, al revés. Okay. Perfecto. Okay. Hiroshi, are you and Mike from Japan? Mike from Japan? Yes, we are. Are you from Tokyo? We're from Kyoto. Is Laura from the US? The US? No, she's not. She's from the UK. UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Are Soina and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I am from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, perfect. Muy bien. ¿Alguna palabra que sientan o que sintamos que cuesta? ¿Alguna duda con la pronunciación? Originally, Kyoto, then originally, first. Es acuérdense que first es más e que i, first. First. Excellent. Yes. First. The pronunciation for Brazil. Brazil, como con Z. Brazil. 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 Ajá, Brazil. Brazil. Teacher and but her parents are from Italy. Italy. Mm-hmm. Italy. Italy. Pero la pronunciación es but. But her parents are from Italy. Okay, but. Language. Language. Es como con el language. Language. Gracias. Okay. ¿Hay alguna otra que les esté dando dificultades antes que me vaya a ver otro grupo? No, teacher, creo que esa sería. No, teacher. Okay, perfect. So you can continue practicing. Okay. Okay, thank you. I am not. So, is your first language Spanish?
Yes, it is. Okay. Okay. Se me escucha un poco cortado porque tengo problemas con el internet. Ah, pero se escuchó bien. Sí. Solo ciertas palabras se cortaron. Creo que todos lo hicimos, ¿verdad? Sí, creo que todos corrimos las tres conversaciones. ¿Regresamos a la sala o esperamos que ella nos saque? Do you have any question about pronunciation? Or everything is okay? Everything is okay, teacher. Okay, so los voy a sacar ya entonces porque era el último grupo que me faltaba ver. Okay, solo déjenme salirme. Okay. So that the rest come back to the main section. Okay, so I think that almost everyone is here in the main section again. Creo que ya están todos. So we're going to continue with syllable stress. So in English, it's well known as syllable stress, what we know in Spanish as acento. Nosotros en español le llamamos acento, en inglés se llama solo stress. El estrés es donde va la fuerza de voz. Pero a diferencia también de español, ellos no escriben como la tilde, ¿verdad? Solo se hace la fuerza de voz. Y es importante, una palabra puede tener nada más un estrés en una sílaba. ¿Ok? So, si escucha dos estrés es porque son dos palabras o más. So, pero cada palabra tiene estrés en una sola sílaba. Vamos a escuchar el video y después vamos a practicar un poco más. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums.
Okay, so as you can see on the video, estábamos hablando del estrés y se les recomienda hacer ese ejercicio de las, creo que lo tengo aquí en la presentación, se les recomienda hacer el ejercicio practicando estrés utilizando la herramienta de vocaroo.com y luego postear el link en la discussion forum. Okay, as you can see, we have the numbers here. Tenemos los números aquí y vamos a practicarlos y luego les voy a explicar un poco más. Estos son normalmente los utilizamos también para decir las edades. Anteriormente, para decir números de teléfono, habíamos visto del 0 al 10, me parece. So, we're going to practice this one so you can repeat at home. Let's repeat. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. One hundred three. Okay, so continuando con lo que les decía, como se pueden fijar, de aquí de 30 nos pasamos a 40 y es porque ya después de va lo mismo que aquí. 31, 32, 33, 34 y así sucesivamente. Igual con 40, si quieres ir 41 solo le agrega 1, 41. 42, 42. 43, 43 y así. Ahora, esto que ven acá entre paréntesis, cuando llegamos al 101, lo puede decir de ambas formas. Por eso el and está en paréntesis, porque lo puede usar o lo puede omitir. Es decir, usted puede decir 101 o simplemente 101. Ambas formas son válidas y son correctas. Ahora, es importante esta cuestión del estrés, más que todo en estos números que son bien parecidos. Como guía, usted ve una bolita ahí. Eso quiere decir que donde está la bolita es donde está el estrés o la fuerza de voz. Por ejemplo, si mencionamos este número 13, el estrés o la fuerza de voz está aquí en el teen. 13. 13. Y si pronunciamos 13. El 30, el estrés va en la primera sílaba. 30. 30. Ajá. So you 30. See the difference. 13. 30. Ajá. Porque imagínense que usted le pregunta a alguien mayor como yo, ¿verdad? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Y usted escucha 13. Se queda así como que 13. 13. No, tiene que pronunciar 30. 30, ¿ya? Con el estrés acá. 30. Porque si no se da esa confusión, especialmente con estos casos entre el 13 y el 30, el 14 y el 40, el 15 y el 50, con esos números se da esa confusión, ¿verdad? Por no pronunciar correctamente. Entonces, por eso estamos acá enfocándonos en esa partecita.
So let's practice. Carlos levantó la mano. Sí, teacher, solamente tenía una duda. Cuando uno dice 20, ¿es 20 o es 20? Igual que con el 30. El 30 y el 40 es, no es 40, 40. No es que 40. Fíjese que ahí depende de, hay tres tipos de acentos. El acento inglés, si es inglés sería 30. 30 como con Z, 30 como con Z, C, y R-I, 30. Uh-huh. Y a los canadienses y los británicos ya es como Terry, es como más, son como, no sé, son menos coquetos con el colocho, con el acento. es una pronunciación diferente la de ellos, más que todo el inglés británico. El canadiense y el estadounidense bien parecido. Uh-huh. Pero el inglés británico sí es un poco diferente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hola, no me quedó claro la respuesta en relación a la pregunta que hacía el compañero. ¿Él se refería al número 20? 20. Sí. 20. 20, ¿eh? 20. Ajá. 20. En americano diríamos 20. En británico 20. Es 20. Ajá, 20. Uh-huh. Nosotros tratamos de practicar el acento americano. Es 20, con N-A, 20. 21, 22, 23, 24. Uh-huh. Es como estar evitando la letra T 20. Al pronunciarlo. Uh-huh. Ajá, exacto. Evite la T, omite la T. 20. Igual sería con el 40 entonces. 40. Ahí 40. Se convierte en R. 40. Igual 40. Así. 30. 50, 60, 70, 80. Aquí volvemos a hacer la R. 90. Okay. Okay, now let us practice this one with the stress. 13. 13. 30. 30. 14. 14. 40. 40. 15. 50. 50. 16. 60. Okay. Now, well, after that, you can practice, and as you can see, we are going to use the verb to be in order to give information. For example, we have this slide, and we can say, you can see here the picture is the actor, Will Smith. So you can say, you can mention the personal information about Will Smith. You can say he is from United States. United States. He is American. American. He is 52. 52. 52 years old. Mm-hmm. Excellent. And you give information. Ya describieron la información. He is Will Smith. He is from United States. He is American. And he is 52 years old. 52 years old. Uh-huh. Johnny Depp. He is from United States. He is American. Excellent. Los escuché a todos. Very good job. Now, let's listen one volunteer. Vamos a escuchar a uno para la siguiente. Levanten la manita. A volunteer for this one. No volunteers. ¿Qué pasó con las manitas? Ok, yo. ¿Quién es yo? Wendy. Okay. No lo puedo pronunciar. Hugh Jackman. He is Hugh Jackman. He is from Australia.
He is Australian. He is 52 years old. Excellent. Thank you so much. Now, aquí tengo a Carlos Crespin. Vamos, Carlos, con la siguiente slide. Hey, Winston. Carlos, el micrófono. I'm sorry. She is Kate Winslet. She is United Kingdom. She is from. She is from United Kingdom. She is English. She is 45 years old. Yes, very good. Excellent. Thank you so much, Carlos. Now, let's we Gabriela. I have Gabriela here. She, no, perdón. He is Keanu Reeves. Keanu Reeves. He is from Canada. And he is Canadian. And he is 56 years old. Excellent. Well done. Excellent job. Then we have Kevin. Kevin Coches. Okay. He's Jackie Chan. He's from Hong Kong. He's Chinese and he's 66 years old. All right, thank you so much. You did a very nice job. And we finished today with this presentation. You did an excellent job. Thank you so much for your participation. You did it awesome. Lo hicieron fantástico. So thank you, guys. And next week, I see you on Monday. Ya a partir de la otra semana volvemos normal, ¿verdad? Ahora era reponiendo el lunes que fue asueto, pero la clase ya para la próxima semana ya pueden hacer planes para el viernes, planes de estar en la casa, ok, evitar salir. Okay, so see you. Okay. Have a wonderful weekend. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Thank you, teacher.